de mucho frío que tenemos acá dentro de la provincia de San Juan. Bueno, y el objetivo entonces es recolectar justamente ropa como para destinarlo a las personas de qué departamento o dónde específicamente va a ir esa ropa. Bien, mira, te comento, la campaña al ser diocesana, bien, la abordan prácticamente la mayoría de las parroquias de San Juan. Ah, bien. Entonces, consiste en esto, donde los mismos grupos eclesiales de cada parroquia revisan o hacen un monitoreo en cuál es la necesidad que tiene su comunidad. Bien, entonces, este tiempo, que es esta semana y la que viene, es el tiempo de colecta, donde ponen diferentes horarios parroquiales, incluso algunas misas, donde ellos se encargan únicamente de la recolección. Y luego la ropa es repartida en las comunidades eclesiales donde han trabajado la campaña. Por eso digo, prácticamente aborda lo que es el Gran San Juan, el Valle del Tulum, pero también algunas parroquias alejadas también están trabajando con la campaña. Así que bueno, obviamente hay una, en el caso de que, por ejemplo, algún departamento alejado no tuvo la posibilidad de trabajar la campaña y con lo otro que sobró, por ahí se destina y se les lleva a esos departamentos alejados para hacerles llegar abrigo. Bueno, empezó como abrigo y ahora estamos prácticamente trabajando con abrigos, mercadería y bueno, y todo un poco para poder solventar necesidades sobre todo. Bueno, ¿y cuál es la experiencia de los años anteriores? Dijimos que es el tercer año, ¿cómo responde la gente? ¿Si colabora? Sí, la verdad que bastante, bastante positiva la experiencia, por eso obviamente se siguió implementando la campaña. Este año prácticamente ya las parroquias solas empezaron a trabajar en la campaña. Entonces eso es un punto positivo para nosotros, que estamos como organizadores de todo esto. Y la gente siempre, siempre se prende y ayuda. Bien, como te decía recién, empezó con abrigos, después Sí. con tejidos, y ahí se fue aumentando. Este año estamos trabajando con mercadería, estamos trabajando por ahí con dinero, algunas parroquias para solventar algunos comedores o merenderos que tienen en la zona. Entonces, creo que día a día o año a año va creciendo la campaña y bueno, eso es lo importante, por eso mantenerla es lindo y bueno, importante para todos, sobre todo para todos los sanjuaninos que sufren por ahí esa necesidad. Bueno, y lo que hay que explicar es que Cáritas generalmente hace dos campañas en el año, justamente Exacto. para recolectar todo este tipo de cuestiones para enviar a los distintos rincones del país. Acá lo han hecho con Acción Católica San Juan justamente para que toda esa ropa y todo eso que se junta se quede aquí en la provincia, ¿no? A través de las distintas parroquias. Exacto. Esta campaña prácticamente es provincial, Claro. como vos lo dijiste, y bueno, y Cáritas sí tiene la otra campaña nacional, que bueno, ahí trabajan ya para prácticamente toda la nación, que es la campaña que ha pasado hace poco, que es más por menos, si mal no recuerdo. Bueno, Marcelo, entonces para todos aquellos que quieran donar, ¿cómo tienen que hacer? Bien, mire, para todas las personas que desean donar, prácticamente se tienen que comunicar o asistir a alguna de las parroquias, seguramente ya están expuestos los horarios donde los chicos van a estar recibiendo esta mercadería o esta ropa. Y en el caso de que por ahí en su parroquia no tengan o no estén aplicando la campaña Abrigando el Corazón, simplemente contactando a lo que es Acción Católica, la página de Instagram Jóvenes Acción Católica, bien, por ahí también pueden donar. Y nosotros estamos recibiendo. Así que bueno, les esperamos a todos que puedan poner su granito de arena para ayudar a los que más necesitan en este momento. Bueno, ropa, zapatos y todo lo que tenga para donar, fundamentalmente, Marcelo, y esto hay que hacer hincapié, que esté en buenas condiciones, que sea para gente Exactamente. que la pueda usar. Exactamente. Siempre se apuesta a eso, a que la forma de donar es justamente eso, dar lo que a nosotros nos cuesta o lo que Claro. nosotros estamos dando uso para que otra persona lo pueda. Dar esa Tal cual. utilidad que es necesaria. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias por el diálogo. Vamos a estar en contacto permanente para ir siguiendo el avance de esta campaña. Nos interesa mucho y fundamentalmente poder colaborar con aquellas personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, también como gracias por brindar por abrirse a esta publicidad y bueno, cualquier cosita estamos a disposición y bueno, vamos a abrigar el corazón por cuarta vez, si Dios quiere. Exactamente. Muchas Muchas gracias. gracias. Marcelo Dale. Heredia, entonces, de Acción Católica de la provincia de San Juan, colaborando y dando información a esta campaña de